los cuerpos policiales del ministerio de seguridad pública en conjunto con el organismo de investigación judicial y autoridades norteamericanas le asestaron un nuevo golpe al crimen organizado internacional al capturar una embarcación cargada con aproximadamente dos toneladas de drogas en aguas del pacífico sur del país de acuerdo con lo informado la acción policial contó con la participación de OIJ en lo concerniente a la inteligencia e investigación. También, como parte del Tratado de Patrullaje Conjunto, de igual modo se contó con el apoyo de aeronaves y embarcaciones estadounidenses, en la parte logística, las cuales se sumaron a las embarcaciones de guardacostas en la acción para capturar esta lancha sospechosa. Se trató de una embarcación rápida que no posee ni nombre, ni matrícula, ni bandera. Por aire, también participaron aeronaves del Servicio Nacional de Vigilancia Aérea, mientras que en tierra fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras. Bien, este caso es muy importante porque fue muy largo, fue más, a más de 250 kilómetros de Punta Burica, un trabajo conjunto con OIJ en el tema de inteligencia e investigación, y con los americanos, con una fragata que operamos cerca, un buque logístico americano que nos permitió estar por una semana en operaciones mar adentro y un avión del de gobierno de los Estados Unidos, igual en apoyo al seguimiento de esta embarcación. Las autoridades indicaron que los sospechosos lanzaron la droga al mar. Por lo cual, las tripulaciones de guardacostas lograron recuperar cerca de dos toneladas entre marihuana y cocaína. Los tripulantes de la lancha sospechosa fueron identificados como dos costarricenses de apellidos Quesada y Paniagua, ambos de la provincia de Limón, quienes viajaban junto con dos colombianos de apellidos Cuero y Taylor, los cuales fueron entregados al OIJ al llegar a Golfito. Apenas ahorita eh, acaban de llegar a Puerto Golfito, después de 24 horas de navegación. No sabemos todavía la cantidad de, de droga decomisada a bordo. Sí sabemos que viene marihuana y cocaína, no sabemos la cantidad. Será puesta a la orden del de OIJ para el proceso judicial. Cabe destacar que de los detenidos hay costarricenses y colombianos. Es una estructura internacional muy importante del cual estamos logrando desarticular. La lancha sospechosa fue capturada a más de 250 kilómetros de Punta Burica en el Pacífico Sur del país a la 1.35 de la tarde de lunes, pero por lo distante del sitio donde se dieron los hechos, fue hasta este martes a las 6.30 de la mañana que las evidencias y los detenidos fueron llevados hasta el puerto de Golfito a fin de que el organismo de investigación judicial realizara las diligencias correspondientes.